Y para conocer la opinión de los foros de paz que se realizan en Morelos, en la línea saludamos al activista y poeta Javier Sicilia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Elena, buenas noches al auditorio, ¿cómo están? Bien, Javier, sabemos que hoy se realizó el tercer foro de pacificación en Morelos. En ese sentido, ¿qué balance hace de este foro que se realizó el día de hoy? Mire, es un... Habrá que distinguir, es una falta de información por parte de los organizadores de esos foros. Uh-huh. Hoy no fue el foro de las víctimas, ¿no? Supuestamente será, si no me equivoco, es el 11 de octubre. Abierto. Hicieron un encuentro sobre el tema de las drogas, precisamente en la nota anterior que dio usted, a puerta cerrada, con organizaciones que llevan esa agenda, entre ellas Sara Snap, si no me equivoco, estaba invitada, que estuvo con nosotros llevando la agenda en 2011-12 en los Estados Unidos, en la caravana de Estados Unidos del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y el grupo Reverdecer, que también llevó esa agenda en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces no hubo tal foro de pacificación, hubo un encuentro de uno de los temas de la agenda de seguridad, una agenda que se equivocara. La droga no es un asunto de seguridad, es un asunto de salud pública en todo caso, y nos deja entrever en lo que dijo ahorita Durazo, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de la desorganización de esos foros, ¿no? La propia prensa no sabía, como usted, y varias, que yo, porque he estado siguiéndolo, no me han invitado, pero como el tema me es fundamental, y porque es el tema fundamental de la nación, he estado siguiéndolo. Bien. La información que le estoy dando es la correcta. Pues. La que usted conoce, sí. Y en ese sentido, en su opinión, para acabar con la violencia que azota al país, ¿se necesitan entonces más foros o más bien voluntad política? Hace falta voluntad política, y como hemos estado insistiendo, yo no dejo de insistir, se necesita hacer un plan de política de Estado, ¿no? Donde entre la justicia transicional, donde entre la justicia, lo olvidé, que es lo que podían llamar el perdón, la justicia de reconciliación, que es mucho más adelante, pero primero la justicia transicional, los derechos de las víctimas, que ya está, ya se abre de alguna forma la Comisión de Atención a Víctimas, pero que está funcionando pésimamente, precisamente porque no hay un diseño de Estado y porque se ha contravenido todo el modelo con el que se fue creado. Uh-huh, uh-huh. Por ahí se podría trabajar esa parte, ¿no? El tema de la marihuana y de la despenalización, pues está más que claro, ¿no? Hay que despenalizarla, es un asunto, y si no lo han entendido, me parece que bueno, pues ya es una necedad. Es un asunto de salud pública. Sí. Haberlo vuelto un asunto de seguridad nacional nos ha llevado esta tragedia y este espanto. Por supuesto. ¿No? Falta el tema de las armas. O sea, tenemos que generar, en lugar de tantos foros, ya está sobrediagnosticado y ya hay elementos para poder trazar una ruta de una política de Estado. Más bien actuar. Y entonces existe la preocupación, por ejemplo, de actores sociales, de que hasta el momento no se sabe cómo se van a condensar y traducir los resultados de los foros. En ese sentido, ¿usted opina que hay improvisación de parte del próximo gobierno que encabezará López Obrador? Yo no creo. Hay una parte que todavía no hemos oído hablar, y yo creo que habría que juntar todo. Uh-huh. A muchos de los temas que están tratando acá, el lado de gobernación, es un asunto de gobernabilidad, no es un asunto de seguridad pública. La seguridad tiene otros aspectos en los que debería estar tratando en estos foros, en todo caso. Y es con la Secretaría de Gobernación, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos hablando mucho más seriamente. Espero que se puedan trazar esas líneas. Y yo creo que sí, el foro es muy improvisado. Lo que resultados que puedan salir de allí, porque ya está sobrediagnosticado, pues es un gran galimatías, ¿no? Los dos últimos foros, bueno, desde el Chihuahua hasta el de Michoacán, que han estado abiertos, pues es el desastre, la desorganización y la falta de sentido, haber puesto el perdón ahorita, cuando no hay justicia, cuando no hay elementos de paz, cuando no sabemos quiénes son los perpetradores, las colusiones, el crimen organizado y gente que está dentro del aparato del poder. Uh-huh. Y de los empresarios. Pues no hablar de perdón está fuera de lugar, ¿no? Es la última fase de la justicia transicional y nos puede llevar décadas para llegar hasta allá, ¿no? Entonces, pues lo que puedan sacar de ahí pues va a ser un gran galimatías, ¿no? Porque pues, los diagnósticos ya están, las propuestas ya están, lo que necesitamos ponernos a trabajar juntos
para poder trazar esa política de Estado tan necesaria en el país, ¿no? Y bueno, pues sí. Si no lo paramos esto y no trabajamos bien con las víctimas, no trabajamos bien hacia la paz, pues el aumento de la violencia va a seguir adelante. Y hablando de que ya hay diagnósticos muy claros y de que ahora la necesidad más bien es de actuar, ¿cuál es la importancia de que se cree, por ejemplo, una Comisión de la Verdad? Pues es fundamental, es parte de la justicia transicional, ¿no? Por eso debo decir que es un tema con muchos rostros, pero debe estar trabajado desde un voz, de que para mí es gobernación, ¿no? Es la verdad, pues sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay reparación, no hay, y sin eso no vamos a llegar al perdón, ¿no? Bien, te agradezco. Entonces, sí, dime. Sí, perdón, no, dígame. Que me decías, Elena, que entonces lo importante es sí crear una comisión para resolver los casos y para que estos diagnósticos pues lleven a la actuación, ¿no? Sí, la Comisión de la Verdad es saber qué pasó, qué sucedió, quiénes son los perpetradores. El tema es gravísimo y enorme. Por otro lado están las fosas. Tenemos 1.078 fosas que han abierto las madres de desaparecidos, uh-huh, y empujando lo que queda y los restos de este gobierno terrible que fue el de Peña Nieto, y no hay elementos para poder identificarlos. Necesitamos invertir ahí, hacer también un trazo de qué vamos a hacer con todos esos restos, cómo se van a identificar, apuntalar la plataforma de víctimas que está muy mal en la Comisión de Atención a Víctimas. Hay demasiado trabajo que hacer, ¿no? Para estar perdiendo el tiempo en foros, ¿no? Pero bueno, si ellos quieren seguir allá, pues nosotros no queremos que fracasen, pero pues ellos quieren, parece, que empezar como de cero y poner esto, pues una cosa que no tenga ya ni significado, ¿no? Ni sentido para poder resolverlo. Pero nosotros estamos empujando con gobernación esa agenda, ¿no? Y esperemos que sí se pongan a trabajar. Claro que sí. Entonces ahí está el mensaje, la necesidad de un plan de política de Estado para lograr la paz. Javier Sicilia, muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, Elena, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Y con esto llegamos a nuestra primera pausa, pero no olvide de escribirme a mi cuenta de Twitter @HLozano. Regresamos con más información aquí en Sin Línea.